La fase clasificatoria la Liga Cordobesa Damas y Caballeros. Prepara ya para hacerlo bien el centro con el primer palo, cabezazo. Sus transmisiones de ahora en adelante. Frente a la pelota, va a venir el tiro libre que le corresponde al conjunto de Peñarol. Bien, Herrera tiró al arco. Se metió por abajo, el Lucho va a tener el palo, no pudo hacer nada el Lorito. Zárate la puso muy bien Torres ahora para que se venga, pero con toda suerte le pegó al arco. Le pegó a Perno. Gol de Bracamonte. Le pegó la pelota. Perdía la pelota y la va a buscar ahora sí el número 18, que la va a buscar a Facelo. Ganaba Facelo, le queda a la Torres. Torres ya para el gol, Torres para el gol, Torres para el gol, Torres para el empate, Torres para el empate. La levantó Torres. Facelo que la cuida Facelo, se la deja Torres. Torres tiró un taco para Facelo, Facelo le pegó. ¡Hasta hueva! Torresi por el costado izquierdo. Tiro siendo contra el área, la va a buscar Facelo, 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 no llegó. Tiro centro contra el área, segundo palo. Ay, no le quedó a la pelota. No le quedó a nadie. Esperamos que se viene ahora con la pelota. Facelo, Facelo se mete en el área, le pegó. Piden el centro contra el área. La va a buscar el brillante, le queda Pereira, no pudo Pereira. Comienza a sacar la pelota Pereira. En el área ahora a jugador Barrio Nuevo, pasó bien Trejo, sigue Trejo, se mete en el área Trejo, caía Trejo, le queda Barrio Nuevo, le pegó el arco, rebote. Trejo a toda velocidad, pasó Trejo, se mete en el área Trejo, la pasa adentro ahora para Borrón, Borrón para gol. Le ganó también el rebote, le queda Trejo, Trejo al arco. Peñarol, pero este fútbol puede pasar cualquier cosa. Viene pelota al área, pintaba el área, viene, se mete un hombre en el área, ven el rebote, zapó a Perlo, viene el rebote, está. ¡Hola! ¡No!